voy a dar paso al doctor Eduardo Elizondo, quien es máster en ciencias y especialidad en periodoncia por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene un diplomado en atención a pacientes con VIH-Sida por la UDEM. Actualmente cursa el doctorado en biotecnología con orientación en virología en el TEC de Monterrey. Algo bien importante, es un poquito complicado, el proyecto de investigación todavía está en curso y básicamente lo que estamos tratando de abordar es que el gremio odontológico pierda este estigma y discriminación hacia las personas con VIH-Sida. Actualmente no hay un servicio real odontológico para las personas que viven con VIH-Sida, es decir, las manifestaciones secundarias que se presentan en boca pues no son atendidas porque no existen los recursos o las personas capacitadas para poder atenderles. Entonces, en base a esto iniciamos este proyecto de investigación. Se reunieron tanto el Tecnológico de Monterrey como la Universidad Autónoma de Nuevo León y la participación de la Secretaría de Salud también, y así como la participación de diferentes organizaciones no gubernamentales que están en la lucha contra el VIH-Sida. Parte de lo que vamos a ver ahorita es algo de desmitificar el VIH, vamos a ver cuáles son las manifestaciones del VIH en cavidad bucal y la justificación y metodología de este proyecto. Algo complicado, pero traté de hacerlo lo más sencillo posible. Como mencionaba la maestra Petri Segovia, pues ya tenemos alrededor de 30 años, cumplimos 31 en junio desde que salió el primer caso de VIH-Sida. Desafortunadamente, algo de lo alarmante es que en Latinoamérica siguen creciendo los casos de VIH-Sida. Y aquí en México, el primer caso diagnosticado fue en el 83 y desafortunadamente ocupamos el segundo lugar a nivel de casos de Latinoamérica y el lugar número 17 a nivel mundial, con 0.3 personas infectadas por cada 100 habitantes, y esto pues es hasta la última actualización, que fue el día 30 de junio de este año. El CENSIDA reporta que tenemos alrededor de 5.000 casos nuevos al año, y las personas que están principalmente infectadas son de entre los 15 y los 44 años de edad, y cada vez está bajando un poquito más, y la mayoría de los casos se encuentran entre los 15 y los 25, es decir, jovencitos. Es la cuarta causa de fallecimiento entre varones y la séptima entre mujeres. La principal vía de transmisión en nuestro país es la vía sexual, y principalmente es una epidemia que está concentrada en hombres que tienen sexo con hombres, representando el 40.7% del total de los seropositivos en nuestro país. La prevalencia anteriormente estaba entre el 40 y tantos%, hasta el 2011 tenemos una prevalencia en el grupo HCH de 16.99, y al último reporte aquí en Nuevo León tenemos 6.160 casos, de los cuales el 87% aquí en Nuevo León son hombres, y de los cuales un 47.8% de la población masculina se identifica como HCH, es decir, 2.508 portadores HCH aquí en Nuevo León, y ocupamos el lugar número 11 como entidad federativa. Una vez que aquí en México se diagnostica un paciente con VIH, se abre una norma oficial que nos dice que hay que hacer una evaluación inicial y establecer un expediente. Sin embargo, en estas normas oficiales no existe que haya que hacer un análisis odontológico completo para el paciente. Aquí en Nuevo León, pues básicamente la atención es en el Centro Ambulatorio de Prevención y Atención, en SIDA e ITS, que es el CAPACITS, y también tenemos el IMSS, el ISSSTE y el ISSSTE León. ¿Qué es esto del VIH? Y no me voy a meter a profundidad, pero pertenece a la familia del lentivirus, y lentivirus quiere decir que su etapa o proceso de infección es lento. Es una zoonosis, que quiere decir que proviene de los animales y de estos pasó hacia el ser humano, así como la influenza porcina, que ahora es influenza H1N1. Existen varios tipos de VIH, y a ellos le damos lugares a tres infecciones que se dieron,
y existe el grupo M, el grupo O y el grupo N y P, dependiendo del, del mono o de la transmisión de donde proviene. Pero básicamente el grupo M es el que más se estudia, y a este todavía se le dan subtipos desde la A hasta la K. Y esto que les explico es un poquito para explicar la complejidad molecular que tiene el VIH y lo difícil que es encontrar pues una vacuna para el mismo. Y igualmente el tratamiento básicamente se enfoca a lo que es el subtipo B, que es el más estudiado, y entre comillas, pues afortunadamente el subtipo B es el que predomina en América. La mayoría de los estudios se han hecho en Estados Unidos y es sobre el subtipo B. ¿Cuál es lo complejo del VIH? Y es algo que también se denomina en la medicina entre las cepas circundantes y las formas recombinantes únicas. Es decir, que una persona que tiene el VIH, si tiene relaciones sexuales con otra persona que pueda tener un subtipo diferente, entonces hay una recombinación genética en esa misma persona, y si él únicamente lo tiene, entonces le llaman forma recombinante única, pero si esta persona lo sigue transmitiendo, entonces se le llama cepa circundante. Entonces ahí va la complejidad molecular del estudio del VIH. Principalmente, como les decía, en América es el subtipo B, y tiene una afinidad, o lo que es tropismo inicial, hacia un receptor CCR5, y esto es bien importante para nosotros para determinar. Muchos se preguntan si la vía oral puede ser una ruta de entrada del VIH, y definitivamente sí. Las células epiteliales en la boca tienen el correceptor CXCR4, y también se puede encontrar en el istmo de las fauces, o sea, en la parte posterior de nuestra boca, en la garganta, podemos encontrar el correceptor CCR5. Entonces, definitivamente que sí existe un riesgo de tener relaciones sexuales sin precaución y recibir sobre todo semen en boca. Entonces, ¿qué más tiene de complejidad el virus? Pues este virus se integra definitivamente a lo que es el genoma, es decir, a las células del cuerpo, y una vez integrado en el genoma, pues es difícil eliminarlo o erradicarlo. El virus puede permanecer en estado de latencia, es decir, que no se está duplicando o replicando, o se puede permanecer en una fase activa, es decir, se está replicando. Estas replicaciones se pueden dar cuando hay infecciones secundarias, de ahí la importancia de prevenir dichas infecciones, incluyendo las manifestaciones bucales. Si en boca hay una replicación del virus, esto nos da por ende una consecuencia también sistémica. Esta ventaja que tiene de integración en el VIH es bien importante, porque cuando está en este periodo de latencia, la targa, lo que es el tratamiento antirretroviral de gran actividad, no logra acceder hacia esos sitios celulares, no tiene acceso. Es por eso que siempre se queda con una carga mínima, o lo que le llaman está indetectable, pero indetectable quiere decir que tiene 40 copias del VIH por centímetro cúbico de sangre. No quiere decir que el paciente no tenga VIH, ¿okay? Y eso es algo muy importante, sobre todo para los portadores, que lo entiendan, que el que se les diga que están indetectables no quiere decir que ya no lo tienen, ¿okay? Simplemente que están por debajo del umbral de detección del aparato que se utiliza, o de las pruebas que se utilizan para detectar. Algo bien importante es que también sin el tratamiento antirretroviral el virus se replica 10 billones de veces en el paciente diariamente, 10 billones de copias. Aparte de estas copias, el virus tiene mutaciones, es decir, cada vez que se copia lo hace con mutaciones, o sea, hace una mala copia de sí mismo. Y estas mutaciones son las que finalmente le transfieren una resistencia al tratamiento. ¿Por qué? Porque estas mutaciones muchas de las veces no son susceptibles al tratamiento que se le está dando al paciente. Algo bien importante, que los ensayos actuales que se tienen para determinar el estado de salud general de un paciente únicamente son la prueba ELISA, que es la detección de anticuerpos del VIH,
tenemos lo que es la carga viral y el recuento linfocitario. Entonces, para que un paciente se le esté viendo médicamente, lo único que con lo que se cuenta ahorita es tu carga viral y tu recuento de CD4 y nada más. Entonces, lo que nosotros queremos hacer aquí es dar otro sistema de diagnóstico que no solo nos dé, nos diga en general qué es lo que está pasando con el paciente, que no sea exclusivamente la carga viral y el recuento linfocitario. Los objetivos de la terapia del VIH es bloquear la replicación del virus, aumentar la función inmunológica del paciente y prevenir la ocurrencia de enfermedades oportunistas. Básicamente existen tres niveles diferentes para evaluar la eficacia del tratamiento. El primero es la respuesta virológica, es decir, que el paciente se le hace la carga viral para que esté, digamos, indetectable. La respuesta inmunológica, es decir, está reaccionando al tratamiento, vemos la cantidad de CD4 que tiene el paciente, y la respuesta clínica, aquello que nosotros estamos viendo clínicamente, ¿tiene o no tiene alguna manifestación? Los pacientes, una vez que inician la terapia antirretroviral, en algunos casos se puede presentar algo que se llama síndrome de reconstitución inmunológica, es decir, si ya estaba próximo a padecer una enfermedad secundaria y en ese momento se le da la terapia antirretroviral, aparecen estas manifestaciones. No quiere decir que el tratamiento no está funcionando, lo que quiere decir es que se está recuperando el sistema inmunológico y ahora sí me están apareciendo cosas que no aparecían antes porque no había cómo aparecer, no había el sistema inmunológico. Si la terapia antirretroviral fallara, al paciente se le da una segunda terapia que se le llama segunda línea. Si fallara una tercera vez, entonces al paciente se le da lo que es la terapia de rescate. Estas fallas que existen es debido a que el paciente pueda tener una mala adherencia o desde el inicio pueda tener algún rechazo hacia la terapia. ¿Qué es lo que pasa en la cavidad oral? En la boca el VIH produce un deterioro insidioso de lo que es todos los tejidos de la cavidad bucal. Aparecen manifestaciones como el primer signo de la enfermedad. Es decir, en la boca las primeras manifestaciones de infección por VIH, una vez que el paciente ya fue infectado, las primeras manifestaciones siempre van a aparecer en boca. Desafortunadamente aquí en México los odontólogos no están preparados para poder identificar estas manifestaciones. En otros países, por ejemplo en Estados Unidos o en Europa, son los odontólogos los primeros que identifican que el paciente pueda ser portador de VIH-SIDA. Aquí desafortunadamente nos llega ya el paciente cuando ya estamos hablando de manifestaciones como neumonía o toxoplasma o alguna otra infección muchísimo más grave. Eso es muy importante. Las personas que viven con VIH-SIDA van a tener manifestaciones en cavidad bucal. El 90% de las personas las van a tener, estén bajo tratamiento antirretroviral o no. ¿Por qué? Es importante que el diagnóstico y el tratamiento oportuno de estas manifestaciones van a contribuir a la disminución del riesgo terapéutico o de la targa. En países, como les mencionaba, de primer mundo, ha sido bien documentado cuáles son las manifestaciones que tienen estos pacientes en boca. Desafortunadamente, en países de tercer mundo, no. No sabemos acerca de la prevalencia de las lesiones. Esto que les estoy mostrando es los artículos que nos da, por ejemplo, la literatura norteamericana. Y las primeras manifestaciones que aparecen en boca son, por ejemplo, la candidiasis oral, que es algo muy raro que se presente en un paciente alrededor de 24 años. Definitivamente eso nos está hablando a nosotros, como odontólogos, de que hay una falla inmunológica. Estas patologías nosotros las vemos, pero en pacientes de adultos mayores y sobre todo cuando están utilizando prótesis dentales. La otra es la leucoplasia vellosa, lo que ven en los bordes de la lengua, blanquecino. Eso es muy común también de las primeras manifestaciones del VIH y se da alrededor cuando el paciente tiene un CD4 entre 350 y 500 de CD4 empiezan estas primeras manifestaciones. El sarcoma de Kaposi pues es ya muy raro, no se ve aquí, pero las primeras manifestaciones empiezan en boca
Más del 50% de los casos aparecen en boca, son las manchas de color violáceo que están viendo en la encía. Otra que es extremadamente rara es la gingivitis y la periodontitis ulcerativa necrotizante. Estos son casos de un servidor del consultorio. Y en 6 años yo solo he visto un solo paciente que es este con periodontitis ulcerativa necrotizante. Realmente es muy doloroso, no puede comer el paciente. Tiene ulceraciones en toda la boca que se revientan y arde. Y el olor es básicamente de putrefacto porque es tejido necrótico, está muerto. Entonces da un olor a cañería. Básicamente, puede entrar ahorita a la puerta y dice hola y desde allá huele todo. ¿Okay? La otra es el linfoma no Hodgkin, que ya se da en casos de SIDA, que es cáncer bucal. Entonces, estas manifestaciones pueden aparecer en los portadores de VIH, estén o no bajo tratamiento. Y ahorita vamos a explicar un poquito. Una vez que se da el tratamiento antirretroviral, es importante saber que el VIH no solo infecta las células blancas o las células linfocitarias, también afecta lo que son macrófagos, células dendríticas, células CD8, endoteliales, epiteliales y fibroblastos, básicamente de lo que está compuesto la cavidad bucal. Y estas células pueden albergar el provirus del VIH en su genoma y si hay una respuesta, entonces empieza a replicarse en cavidad bucal. Entonces, la cavidad oral parece ser un sitio de expresión de la patogénesis del VIH y otra es que en la saliva se encuentra el RNA y el DNA del VIH. Esto hace que cambie la microflora, es decir, todas las bacterias que están en la cavidad bucal y que el paciente sea más susceptible a que desarrolle lesiones en boca. Ahorita yo creo que muchos se estarán preguntando, pero si el VIH no se transmite dando un beso. Y la realidad es que no, o sea, la cantidad que se encuentra en saliva es mínima para transmitir el VIH a través de un beso, se necesitan 3 litros de saliva y no creo que nadie dé un beso de ese tipo, ¿verdad? Pero para el paciente que sí tiene VIH, para él sí representa un problema porque está cambiando la flora bucal y porque es más susceptible a desarrollar infecciones secundarias en su boca. Entonces, básicamente aquí el problema es para el portador. La prevalencia global de las manifestaciones orales cambió cuando se introdujo la targa, pero quiero que vean el cambio, fue del 47 al 37%. Entonces, básicamente, podemos a tomar 100 pacientes y de esos 100 pacientes, el 40% va a tener una manifestación bucal. La importancia de que haya servicio odontológico. Ahora, sin embargo, a pesar de que el paciente esté tomando, la targa también tiene efectos sobre la cavidad bucal y esas 11 lesiones que están viendo ustedes ahí en pantalla, esas manifestaciones se presentan en el paciente aun y cuando esté tomando el tratamiento antirretroviral. Por lo tanto, es importante que así como el paciente acude a su consulta médica, también acuda al mismo tiempo a una consulta odontológica. El ver estos inicios de manifestaciones bucales nos puede dar el indicio de que la targa está fallando o que el paciente empieza a desarrollar un problema o una lesión bucal y darle atención antes de que se convierta, pues, por ejemplo, en lo que veíamos un cáncer. Entonces, queda que tanto las personas que tienen VIH que están bajo tratamiento tendrán manifestaciones como las que están tomando tratamiento también lo tendrán. ¿Qué es lo que se necesita? Pues que los pacientes tengan un fácil acceso a los servicios de salud bucodental en nuestro estado, que los odontólogos se den cuenta que forman un papel importantísimo en el diagnóstico, la prevención y en el tratamiento de estas enfermedades en cavidad bucal, que es importante enfocarnos hacia estas lesiones bucales y esto ha motivado que hagamos este proyecto. Entonces, estamos en contacto con la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y con el Programa de Odontología del Tecnológico de Monterrey, trabajando en conjunto. Los hallazgos pueden apoyar la aplicación de un enfoque molecular oral como una importante herramienta clínica para estratificar los patógenos individuales y mejorar nuestra comprensión sobre el VIH-SIDA y conducirnos hacia estrategias individualizadas de atención hacia nuestros pacientes.
Y voy a explicar un poquito qué se trata esto de análisis proteómico y ese rollo tan complicado de pronunciar. Pues básicamente proteoma quiere decir proteínas, y lo que vamos a analizar en este caso son las proteínas que se encuentran en la boca, específicamente las que están en el líquido crevicular. Líquido crevicular es un liquidito transparente, muy parecido a la saliva, que sale a través de la encía, entre el diente y la encía, ¿ok? Y finalmente forma parte de lo que es la saliva. Entonces, esa es sangre filtrada, pasa a través del hueso, se filtra a través de los tejidos periodontales, que son los que están alrededor del diente, y finalmente sale un líquido cristalino que nos protege alrededor de todos los dientes. Es un microsistema, y es lo que están viendo ahí en la parte inferior, en el video, nos protege, y cómo de ese microsistema pues pasa al torrente sanguíneo. Entonces, lo que vamos a estudiar aquí son las inmunoglobulinas. ¿Y qué es eso? Pues son algo que producen los linfocitos, que son sustancias que nos protegen, que atacan o se unen a otros microorganismos y finalmente nos protegen. El conocimiento del proteoma, lo que nos da, por ende, son aplicaciones en el área de la odontología y en otras áreas que nos puedan servir como herramientas de diagnóstico. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Pues tomar muestras de este líquido en pacientes que no tuvieran enfermedad periodontal, y lo que analizamos fueron citocinas, otro nombre así complejo. Citocinas pues son estas proteínas que regulan el desarrollo y la función de otras células, y son las responsables de la comunicación entre célula y célula, y regulan el mecanismo de inflamación. Esto es bien importante. Un paciente que tiene VIH está en un estado inflamatorio, ¿okay? Entonces, estas citocinas nos dicen si está en un estado proinflamatorio o antiinflamatorio, ¿okay? ¿Sí, más o menos? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que estamos estudiando aquí? Pues un montonal de citocinas. Los que son del área médica sí van a entender todo este rollo, que analizamos aquí para determinar qué es lo que está pasando sistémicamente en el paciente y cómo me está afectando localmente en mi paciente. O sea, cuáles son esa comunicación entre lo que me está pasando localmente aquí en la boca y cómo me afecta sistémicamente en el paciente. Entonces, ¿qué hicimos? Y nos vamos a ir aquí súper rápido. Seleccionamos casos y controles. En este caso, casos son HCH, y los controles fueron HCH, pero negativos al VIH. En ese momento se les hizo la prueba rápida de detección para el VIH, y 3 meses después se volvió a hacer la prueba para corroborar que en el momento en el que hicimos la toma de la muestra, el paciente estuviera negativo. ¿Por qué tenía que ser los controles los mismos pacientes? Porque el riesgo a la adquisición del VIH es lo mismo, y debido a las prácticas sexuales, el microbioma en la boca cambia. Es decir, el tener relaciones orogenitales boca-pene es diferente que si yo tomara a un hombre que tiene relaciones orovaginales. El microbioma de la boca cambia. Seleccionamos pacientes tanto del CAPACIT, del IMSS, de la Asociación de Médicos Tratantes de VIH, donde un servidor pertenece, y de Gremio Vitanovus AC, y los no portadores provinieron de CRESEX, de GES y de Comarca. Básicamente, lo que les decía, ¿por qué? Porque el microbioma cambia, y porque en México la infección está circunscrita hacia esta población. Se obtiene del comité de ética la aceptación para hacer el proyecto. Todo se hizo bajo consentimiento informado para los pacientes. Ahora, bien importante, ¿qué tomamos en cuenta? El VIH, ¿qué tipo? La carga viral, la progresión, si el paciente era típico, rápido o elite, el tipo de tratamiento antirretroviral, tomamos en cuenta si estaba tomando terapia complementaria o no, la cantidad de linfocitos TCD4, si tenía enfermedades secundarias o no, los hábitos del paciente, que son muy importantes, si había recibido vacunas o no, y las condiciones sociodemográficas, y todo eso nada más para saber si tienen relaciones o no con la cavidad bucal. Los criterios de exclusión, ya después de que tomamos todo eso, pues que los pacientes fueran VIH positivos, pero sin ninguna otra enfermedad. ¿Para qué? Para eliminar esto de que lo único que queríamos era la relación del VIH con la cavidad bucal. Nada si tenía enfermedades cardiovasculares, diabetes, hepatitis, etcétera. Absolutamente nada. Para dejar
aislado al VIH. Prácticamente todo lo mismo, que no tuviera alta presión, que no tuviera esto, nada más que VIH. ¿Okay? Que no hubiera recibido tratamiento periodontal previo, que no usara enjuagues o colutorios orales a base de clorhexidina y que no tuviera aparatos ortodóncicos ni protésicos fijos ni removibles. Es prácticamente bien, bien difícil encontrar estos pacientes, pero se encontraron. ¿Qué más? El análisis clínico se hizo en el Centro Académico de Atención Odontológica, en donde actualmente damos la atención a los portadores de VIH. Aquí no hay discriminación. Los parámetros clínicos que tomamos, los que nos dicta la Organización Mundial de la Salud, se clasificaron los pacientes de acuerdo al conteo de CD4, igual a la carga viral. Todo esto se los va a pasar bien rápido, pero todos estos análisis tenemos que hacer. El sistema de evaluación, si tenía el paciente caries o no, índice comunitario de enfermedad gingival, índices gingivales, índices de placa, profundidad de bolsa, nivel de inserción clínica, si tenía movilidad de los dientes o no, movilidad y el índice craniomandibular y la clasificación de las enfermedades como lo dicta la Organización Mundial de la Salud. Y todo eso finalmente para poder decir si el paciente entraba o no entraba al estudio. ¿Qué más? Radiografías. Y finalmente a los pacientes se les tomó anticuerpos VIH1 y VIH2 en prueba oral, el ORACUIC, para aquellos pacientes que no eran portadores. Y para todos los pacientes, tanto controles como portadores, se les hizo prueba de hepatitis B, prueba de hepatitis C y la de drogas. Todo esto para descartar nada. O sea, el paciente VIH sanito, nomás VIH. Ok, ¿qué más? Toma de muestras biológicas, tomamos líquido crevicular con una punta de papel y una vez que se hace eso, pasamos ahora sí lo que es el análisis y así rapidín, se hace la extracción de líquido, se hidratan las puntas, se hace centrifuga, todo un show ahí en el laboratorio, se congela, bla, 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 se pasa un aparatito, muy barato, de $250,000, y luego ya se hace el análisis para poder determinar qué es lo que le está pasando a un paciente con VIH. Básicamente es un ensayo a través de ELISA, es una ELISA múltiple, es decir, que se pueden revisar varios analitos al mismo tiempo. Cada analito tiene un color o una fluorescencia específica. ¿Qué fue lo que encontramos? Pues en esta prueba de ELISA lo que encontramos a través de una citometría de flujo, es decir, que se van identificando cada una de las moléculas que queríamos, y lo que encontramos fue una sobreexpresión de interleucinas, que son estas citocinas de las que hablábamos. Las que están en rojo es una sobreexpresión, quiere decir que estaban por arriba de lo normal, y las que están en azul estaban por debajo de lo normal. Pero ¿esto para qué me sirve a mí o esto qué me dice a mí? ¿Qué quiere decir que esté elevada la interleucina 6 y la 8 y el interferón gamma? Pues me quiere decir que el paciente es susceptible a desarrollar infecciones bucales. El portador está 100% susceptible a tener infecciones bucales, aun y cuando esté bajo tratamiento antirretroviral. ¿Y qué me quiere decir lo que está en azul? En azul, básicamente la interleucina 2, la 10, el factor de necrosis tumoral alfa y la colonia formadora de granulocitos y macrófagos. Lo que me quiere decir aquí es que el paciente está funcionando el tratamiento antirretroviral. Entonces, con una sola pruebita que hicimos, con tomar nada más líquido crevicular, yo sé que el paciente está en un estado inflamatorio y puede empezar a desarrollar enfermedades bucales o sistémicas que pueden causar una alteración. Y con las azules, me está diciendo el paciente que está funcionando el tratamiento antirretroviral. ¿Cómo? Básicamente, aquí las citocinas activan determinados tejidos y estimulan algo que se llama fosforilación de inhibidores de bla, bla, bla. Y lo que pasa aquí es que a nivel celular me está cambiando la actividad del tratamiento antirretroviral. Los pacientes estaban bajo emtricitabina y tenofovir, básicamente tomando la tripla, y contribuye a la selectividad tisular de la toxicidad de los mismos. Es decir, el tratamiento antirretroviral causa también una toxicidad a nivel celular
de todas estas células de la cavidad bucal, causando un deterioro insidioso también de la boca. Entonces, las citocinas afectan la farmacología y la toxicidad celular en estas células bucales, que es, por ejemplo, el efibarenz es un inhibidor de la transcriptasa inversa, bla, bla, bla. Y la expresión aquí es bien importante que sepan que había el interferón gamma estaba mayor, que es el que está en rojo. Los otros que están viendo en color azul son los que estaban subexpresados. El verde no lo encontramos. ¿Y qué es lo que quiere decir? Decir, pues otra vez, los pacientes con VIH son más susceptibles de adquirir una enfermedad periodontal. Pero, ¿a mí para qué me sirve saber que el paciente sea susceptible de enfermedad periodontal? ¿Eso qué tiene que ver? Pues la enfermedad periodontal está ligada a enfermedades cardiovasculares, accidente cerebrovascular, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y neumonía, entre otras. Ustedes están viendo ahí abajo una película, ¿no? Y en esa película se ven las bacterias y cómo entran las bacterias y cómo se van al torrente sanguíneo. Pues esas bacterias son las que causan la enfermedad periodontal. Si el paciente tiene una enfermedad periodontal presente, ese paciente es susceptible a desarrollar cardiopatías o enfermedades cardíacas, y ya sabemos que el paciente con VIH, simplemente por tener VIH, también ya está en un proceso inflamatorio y que es susceptible a desarrollar enfermedades del corazón. Pero si aparte tiene enfermedad periodontal, todavía esas expectativas de desarrollar enfermedades cardiovasculares se aumentan. Por eso es que es sumamente importante conocer el estado de salud bucal de los pacientes y que reciban atención odontológica para eliminar a la enfermedad periodontal o cualquier otra lesión bucal de este panorama o de este marco de infecciones secundarias en el paciente. Hay muchas más, como disfunción eréctil, pero dije, bueno, pues eso lo quito, ¿no? Pero aguas, hay que ir a hacerse una limpieza a aquellos si no quieren tener disfunción eréctil. Entonces, hay básicamente que es importante aquí que los factores de riesgo están asociados a esta enfermedad periodontal y sistémica, y que existen vitales estrategias de medicina preventiva para mejorar las expectativas de calidad de vida con las personas con VIH. Entonces, todo este rollo y todo esto de hacer investigación, básicamente lo que queremos lograr es esto: mejorar las expectativas y la calidad de vida de las personas que viven con VIH. Ese es el objetivo de hacer investigación, ese es el objetivo de gastar miles y miles de pesos y decir, el paciente requiere tratamiento odontológico, el paciente requiere tratamiento odontológico preventivo, es importantísimo que se haga en nuestro estado, y la otra, es importante mejorar la calidad de vida de las personas con VIH, otra, que tengan un fácil acceso a los servicios de tratamiento bucodental, y que no sufran ni de estigmatización ni de discriminación en ningún consultorio odontológico. Eso es lo que queremos decir a través de estas investigaciones.